Saludos, ¿qué tal? Están muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa de Viva la gente, el magazine diario de Elche 7. En el programa de hoy celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, lo hacemos con la concejala de Movilidad, con Esther Díez, que nos contará cuáles son las últimas novedades en materia de movilidad y también en materia de biciels o de carriles bici. Además también tendremos con nosotros a la concejala de Sanidad y a la empresa CTL para hablar de las plagas de mosquitos y lo que podemos hacer todos para prevenir y también hablaremos con Varadero Inmobiliaria sobre la oportunidad que hay ahora, o si no la hay, para vender o comprar su casa. Así que enseguida empezamos. Seguimos en el programa Viva la Gente, y como ya les hemos contado, está con nosotros la concejala de movilidad Esther Díez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Bici. Venimos haciéndolo ya unos unos días y es que el Ayuntamiento de Elche está totalmente volcado con la bicicleta, la instalación de, de nuevos carriles bici han traído algunos un poco de, de polémica, pero bueno, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a ellos, ¿no? Bueno, ya era hora de poner nuestro municipio a la altura ¿no? de otras ciudades españolas y europeas, porque al final hay que pensar que la bicicleta es el vehículo eh, alternativo y limpio por excelencia. Y además, también tiene repercusiones personales muy positivas. Los usuarios de la bicicleta al final eh, tienen esos beneficios para la salud, también desde el punto de vista económico, porque la bicicleta es uno de los transportes más baratos. Y en eh, las ciudades juegan un papel totalmente transformador, porque allá donde se instalan infraestructuras para que la bicicleta pueda funcionar bien, lo que conseguimos al final es pacificar el tráfico y tener ciudades con menos contaminación y, desde luego, espacios mucho más amables para los peatones. Eso se ha llevado a cabo, por ejemplo, en la Avenida Juan Carlos I, aquí también, eh, detrás del de, de corazón de Jesús, también se lleva a cabo. Pero hay más propuestas, ¿no? Se van a seguir ampliando el círculo de, de carriles bici. Claro, efectivamente. Al final, el objetivo es, es ir cosiendo todos los puntos de la ciudad para que quien quiera utilizar la bicicleta en su día a día pueda hacerlo de manera cómoda con una infraestructura segregada del vehículo privado entre unos barrios y otros de la ciudad. Tenemos ya casi concluidos dos nuevos proyectos muy importantes. Uno es el de la Avenida de Alicante, que da esa continuación al carril bici de Juan Carlos I hasta el final de la Avenida de Alicante, hasta la Ciudad Deportiva. Y por otra parte, eh, estamos ya también terminando ese proyecto de carril bici en Perellón-Perpiña, que sale del que presentábamos a principios de año en toda esa avenida Alcalde Ramón Pastor y conectará hasta el Instituto de Asunción, donde ya sale actualmente un carril bici. Por tanto, son. Tramos muy importantes que se añaden también a uno nuevo que vamos a llevar a cabo en la calle Mallorca, en, el, en la zona de, industrial de, de Altaviz, y que, como digo, lo que van a, es a permitir ir cerrando todos esos anillos internos y garantizar que las personas que quieran desplazarse con bicicleta por la ciudad lo puedan hacer de una manera cómoda y segura. Ayer precisamente venía a hablar con nosotros también sobre el día de la bici, el colectivo Marrayó, y nos decía que, que ellos, que estaba todo muy bien, pero que les faltaba todavía uno que conectara por aquí, por el puente del Palacio de Altamira, por, por aquí, por Vicente Blasco Ibáñez, algo que llevara a Carrus. No sé si eso también está por ahí. Pensado. Bueno, de momento en lo que vamos a actuar primero es en mejorar el que tenemos en estos momentos por la avenida del ferrocarril, sí. avenida de la universidad y avenida de la libertad, eh, que de hecho está ya en ese periodo de contratación el poder poner en marcha un refuerzo de la seguridad en todo este entorno. Este es uno de los principales ejes ciclistas de la ciudad, porque también conecta ¿no? con muchos servicios sí. de, de la ciudad de Elche. Y lo que vamos a hacer es pues, empezar primero incrementando la seguridad en este tramo que nos permite hacer esa unión entre el este y el oeste de la ciudad. Al final yo creo que lo más importante y lo que nos ha dicho mucha gente es que los ciclistas tienen que sentirse seguros. Eh, a la hora de, de coger la bicicleta, ¿no? porque estos carriles bici que veíamos antes, los primeros que se hacían, iban por encima de la acera o así una línea pintada en, en la carretera, no, de, no daba una, una sensación de seguridad a la hora de coger la bici. A mí, por ejemplo, que soy muy cagada, eso lo, me asusta muchísimo. ¿no? Pero, y digo, bueno, si fuera pues como los que están ahora, pues más segregados, como ese que estamos viendo en, en Juan Carlos I, ¿no? que está ya separado de de los coches, ya puedes ir con una sensación de, ya de más tranquilidad, ¿no? Efectivamente, nuestro compromiso es que en las calles principales de la ciudad existan esos carriles bici con esa separación física eh, eh, que estamos viendo, con un espacio suficiente para circular de manera cómoda y después en las calles más pequeñas pues seguiremos aplicando esas medidas de pacificación del tráfico que permitan convivir a vehículos a motor con vehículos a pedal como es el caso sí. de la bicicleta. Amigo. Lo importante es que en las calles principales esté segregado de la circulación y tenga esa separación física que te da esa seguridad respecto al coche que que circula a tu lado. a mí me pasa, como a ti, yo soy usuaria de la bicicleta, pero es verdad que solo lo hago por entornos en los que me siento muy segura y si lo que queremos es sumar a más gente que en su día a día deje el coche en casa y apueste por la bicicleta, tenemos que hacer infraestructuras de este tipo. A mí la alegría que me da, por ejemplo, es cuando incluso los fines de semana veo a niños sí. circulando por estas calles, digo, bueno, eso es el mejor ejemplo de que hemos hecho unos carriles que son seguros y hasta los niños pueden circular por ellos. Y como el espacio en las calles es el que tenemos, porque no tenemos más, pues lo que estamos haciendo es utilizar esos carriles de circulación. Hay que pensar que la ciudad a lo largo de décadas se ha pensado en exclusiva para los coches y lo que estamos haciendo ahora es darle también esa oportunidad al transporte alternativo, no solo el transporte en bici, también el transporte en autobús, para que cuenten con sus carriles propios y que los usuarios de estos modos de transporte puedan sentirse también que, que tienen garantías como los conductores de vehículos privados. Pues la verdad es que sí, una de yo creo que de las mejores garantías y de las mejores alternativas que tenemos también en la ciudad es bicicletas. Eh, cada vez hay más estaciones, cada vez se está implementando, cada vez también más usuarios. Por esto que estamos diciendo, ¿no? Que la bicicleta al final es el método de transporte. Ahora con la covid también el, uno de los más seguros y, y yo creo que las estaciones de BiciEL se están pues no, no dejan de aumentar. En la anterior legislatura pusimos en marcha 10 nuevas estaciones, ya tenemos 45, ahora están presentes en todos los barrios de la ciudad y lo que vamos a hacer a lo largo de este año es dos fases de ampliación para que lleguen todavía a más puntos el servicio de, de alquiler público de bicicleta. En esta primera fase, que esperamos llevar en muy poquitos días a la Junta de Gobierno, se van a instalar cuatro nuevas estaciones, estarán en File de Fora, en el cruce de Concepción Arenal con poeta Miguel Hernández en el entorno de Cortes Valencianas. También eh, llevaremos a cabo nuevos puntos de bici en la Universidad Miguel Hernández, en la Avenida de Alicante, donde, como digo, también tenemos ese proyecto de carril bici. Y buscamos al final que más personas lo tengan fácil. Y eh, quiero recordar que, de hecho, el abono anual de bici tiene sí. un coste de 36 euros. Y con motivo del día de la bici lo que hemos puesto en marcha es una iniciativa que estará en vigor hasta el día 15 de junio, en la cual eh, a través de eh, bici regalamos un abono semanal para que las personas que no conocen todavía el servicio puedan utilizarlo gratuitamente una semana. Y estoy convencida de que si lo usan, verán las facilidades de, de pues al final de tener esa bicicleta que no tienes ni que llevar contigo, sí. porque la coges de la estación y la llevas a otra estación que te venga próxima. En el mapa, en la web de Biciels, pueden encontrar todas las estaciones donde están ubicadas, incluso en tiempo real, si sí quedan aparcamientos libres, si sí hay bicicletas. Con lo cual, yo creo que basta comprobarlo un poquito para ver de verdad los beneficios del servicio de aquí del público de bicicleta. Yo creo que sí, aquí en esta casa tenemos un gran fan. De, del servicio público de bicicletas, pero sí, él sí, viene sí. en bicicleta todos los días desde Altavix, ese carril el bici, le va a venir divinamente. Y desde hace muchos años, además, ¿eh? que es usuario. <laughs> es usuario desde hace muchos años, le encanta y yo creo que yo desde aquí, yo siempre que vienes aprovecho para hablar de bicicletas y para pedir una paradita aquí, aquí. tenemos muy cerca la de la del Vice Vinalopó, pero sí que es verdad que aquí en el intercambiador de Doctor Caro, de Doctor Cario, yo creo que quedaría también. Lo la tendremos escuela. en cuenta porque efectivamente <laughs> eso es un núcleo de comunicaciones de la ciudad que tenemos aquí la referencia del intercambiador y es. ...es una buena propuesta, nos la apuntamos... ...es una buena propuesta, los ilicitanos y ilicitanas... ...también les hemos preguntado por los carriles bici... ...por la bicicleta, por bicis ...vamos a ver qué nos han contado sobre su experiencia... ...yo pienso que tendría que haber más... ...porque eh, es bastante peligroso... ...porque la gente va a su, a su forma de ir con los coches... ...recién venía con el coche yo y el carril... De, ...la velocidad de 30 no la respeta nadie... ...creo que nos tendremos que acostumbrar... Pero sí, yo pienso que tiene que haber más carriles bici para. Es una forma también de que la gente se movilice, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, sin contaminación. Tú fíjate que en Holanda, si tú has ido a Holanda, Ámsterdam, es terrible la cantidad de bici que hay. ¿eh? Y es muy buen medio, especialmente en, en, en la parte céntrica. ¿eh? Evitaríamos la contaminación. Carril bici no lo uso, pero me parece una buena opción. Porque también mmm, hay que eliminar un poco las emisiones de CO2 y todo esto. O sea, hay que hacer las ciudades más humanas y más, más ecológicas. Estoy en contra del total. Yo tengo bici también, aquí no, en, en la playa. Pero vean personas que no respetan y tenían que poner el ayuntamiento algún canon en el cual tuviese. Porque ahora vas por la calle, Que me ha ocurrido? O bien por la avenida, que yo vivo en la plaza de Barcelona. Y han cogido con la bici y le han dicho, oye, que no, que tienes que ir por allí y si se han encarado contigo. Te han... Bueno, has tenido que dejarlo ...pues si no tienes que llegar y pelearte con ellos. Y, y después, si pillan a alguien, como ha ocurrido, ¿qué seguro tiene? Y sí que nos gusta el carrete bici. Está bien. ¿Está bien? está bien, está bien, porque yo lo veo bien. Por aquí, por Elche, no lo sé, porque como no circulo así por Elche mucho, sí. sino es que venimos así a, a hacer cositas, por aquí, por Elche no eso, pero... En el campo sí que hay. Y a mí sí me gusta, porque yo lo utilizo para andar también. No, me parece muy bien, claro, que las personas pues también puedan utilizar el carril bici y no, no interfiera contra los coches y todo eso, y con el peatón, me parece bien. Me parece que sí, y además eh, el, esto que han hecho aquí en la corredera está muy bien, porque se ve mucha vida ahora por aquí. La verdad que bien, me parece muy bien. No lo uso nada y me molesta muchísimo, porque para los que van en coche fatal, al menos el de Hesuiti, no supongo que será bueno, a mí me afecta ese y no me gusta no me gusta porque los coches ahí se paran con los chiquitos cuando van al colegio y tal, y es horrible, o sea no se pueden parar, no me gusta Bueno, hemos visto gente a favor, gente en contra, detractores de todo, tenemos en la ciudad opiniones muy diversas acerca del carril bici pero yo me quedo con la sensación de que lo que parecía el fin del mundo hace unos meses cuando se implantaron estos carriles bici que tenemos ahora, como que ya parece que que se ha dado una vuelta, un poquito como con la peatonalización de la corredora y la plaza de Baix. Claro, yo creo que al final, eh, en cuanto están en unas semanas en marcha, se ve que lo que consigue precisamente la calle más allá de los propios ciclistas que lo utilizan es que se rebaje la velocidad del tráfico es que pasen incluso menos vehículos y que al final tengamos entornos donde lo principal también es que tenemos menos emisiones contaminantes, por eso hablaba de ese poder transforma transformador de las bicicletas en la ciudad porque al final lo que consiguen es cambiar esos modos de desplazamiento y que lo que se pensaba exclusivamente para los coches pues ahora se hacen espacios donde el transporte alternativo y los peatones tienen más protagonismo, al final eh, yo quiero también que la ciudadanía entienda que todo esto se enmarca dentro de una estrategia para re remitir las emisiones contaminantes en la ciudad. Hablamos con el plan de movilidad de rebajar hasta 50% algunas de las emisiones. Hay que pensar que nuestro municipio no tiene niveles muy preocupantes como otras sí. ciudades grandes de España y de Europa, pero sí tiene niveles muy mejorables y mejorar esos niveles de contaminación pasa desde luego por eh, cambiar el, el transporte en la ciudad, porque nos lo dice el estudio que realiza anualmente la Universidad Miguel Hernández en nuestra ciudad, más del 80% de las emisiones contaminantes de Elche provienen del tráfico privado y por tanto es el principal elemento donde tenemos que actuar. Bueno, no se puede actuar en el coche que se compra cada uno de momento, pero eh, sí que se puede actuar en los autobuses que pone desde el ayuntamiento, ayer presentabais, Precisamente un nuevo autobús de prueba, de momento totalmente eléctrico, que se va a combinar eh, hasta el sábado, creo, en, la, en diferentes líneas de, de la ciudad. Así es, eh, durante unos días, pues gracias a la empresa Solaris, vamos a poder probar ese autobús 100% eléctrico y ver cómo se comporta ¿no? con las necesidades que tienen nuestras líneas de autobús urbano. Sí que tengo que recordar que este mismo verano se incorporan cuatro autobuses más híbridos a la flota, que el año que viene sean 17 y en 2023 otros cuatro más. Con ellos habremos conseguido que el 54% de la flota de autobuses urbanos sea con vehículos ecológicos. Y por tanto lo que hacemos ahora pues, es testear estas nuevas tecnologías porque eh, pues, obviamente si van madurando esas tecnologías y si las podemos ir incorporando, lo importante para nosotros es ir avanzando a esos vehículos que sean cada vez más sostenibles. Además, bueno, sabéis que los tenemos muy, muy sí. identificados, ¿no? que en estos momentos están en esas líneas J, E y F circulando pero con las llegadas de los próximos años lo que vamos a conseguir es que eh, pues la mayoría de líneas cuenten con este tipo de vehículos que además de evitar eh, esa emisión de co2 a la atmósfera en, en un porcentaje muy considerable también disminuye la contaminación ambiental que también es sí. importante no contar con una ciudad eh, con muchos menos ruidos. La verdad es que sí, porque ya el, el, el autobús, ¿no? A mí me pasa, yo vengo andando de, desde mi casa y hay mucha diferencia, porque claro, aquí está el, el carril bus y hay mucha diferencia cuando viene un autobús, pues, pues de los antiguos, y cuando viene un autobús eléctrico, es que el otro día estuvo a punto de atropellarme un autobús eléctrico, ¿Por qué no lo un autobús híbrido, porque, porque no lo escuché y me quedé así y dijo, uy, madre mía, y no escuchaba nada y digo, es que al final es un, un cambio muy grande y yo supongo que con los, con los vehículos, autobuses eléctricos. Que estáis probando también es muy importante ver cuánto dura la batería y sobre todo también lo, los puntos de carga que se van a instalar también puntos de carga para vehículos en la ciudad. Sí. Eh... El paso hacia autobuses 100% eléctricos tendría que ir de la mano, además de una adaptación de las instalaciones de autobuses urbanos. Por tanto, no es solo adquirir esos vehículos, sino llevar a cabo toda esa transformación que permita hacer esa carga allí de los vehículos. Pero sí que en los coches particulares lo que vamos a hacer es instalar varios puntos de carga en la ciudad. Hemos pedido una subvención al IBACE, el Instituto de la Consellería de Industria, para instalar eh, puntos de carga de vehículos eléctricos en el Parque Perseal de Torrellano, en el Polígono Industrial de Carrus, también en el torno de centro de congresos, en en Perpiñá, puntos que pensamos que pueden servir tanto para las licitandas y licitanos como para las personas de fuera que nos visitan y que tengan en Elche un punto de referencia donde hacer esa parada y cargar el vehículo. Además, a través de la empresa municipal Pimesa está ya también a punto de instalarse este punto de carga en la estación de autobuses y hay varias empresas privadas que también quieren desarrollar esa iniciativa que, que es muy positiva sí. porque al final pues poder cambiar hacia esa tecnología más limpia que va en beneficio de todos. Pues la verdad es que sí, al final yo creo que ya todo va en beneficio de todos. Y Esther, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos hablado, veníamos a hablar de la bicicleta, pero bueno, hemos hablado de, de todo, así que muchas gracias. Un placer, gracias a ti Lidia. Pero vamos en viva la gente y ahora en nuestro espacio Compra en tu barrio vamos a hablar con Fernando Valero de Inmobiliarias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, de Inmobiliarias Baradero, que lo, lo he acabado de decir y tenía muchas ganas ya de hablar contigo. <laughs> bueno, Fernando, es un gran momento ahora, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo de cara al verano, pues ese alquiler y estival y esas cosas que eso siempre es. se van moviendo, el pisito en Santa Pola, la casita en Arenales, eso aquí se lleva muchísimo, eso tiene que haber todo el año. Pero no sé si es un buen momento eh, ahora para, para poner a la venta una casa o para comprarse una casa. ¿Cómo está ahora mismo? Porque bueno. yo del mercado inmobiliario no sé nada, entonces bueno. no sé cómo está. <laughs> pues bueno, eh, es un buen momento. En Elche es, una, es un mercado en el que eh, ahora mismo aún hay más demanda que, que oferta. Y entonces propiedades que salgan a muy buen precio, que están en, en venta, pues eh, es, siempre eh, tienen mucha demanda, muchas visitas y conseguimos venderlas. Se están vendiendo muy bien, muy bien de precio y, y también de una forma rápida. Es un, es un buen momento de cada verano también. El verano, en Elche es, eh, no, hay no es estacional, que se venden casas todo el año. Y, y bueno, se puede aprovechar este momento que te vas a la playa, como estabas hablando, mm. o que te vas a veranear o al campo, como es típico aquí en Elche. Y tienes el la casa aquí en Elche y, y bueno es un momento para, bueno para ponerlo en venta. Bueno, y también es un buen momento porque con esto de la pandemia empezó como lo de que la gente quería comprarse un campo, sí. irse al campo, no sé si eso ahora continúa o, o ha descendido la compra no, de, no. de campos. La oferta, o sea, lo que es la demanda de campos eh, aumentó muchísimo. El campo era un mercado que se había limitado mucho en los últimos años a, a lo que era el tema al extranjero, que venía de países de europeos a, a comprar casas aquí en, en nuestra zona, sobre todo. Y, y ahora, con, a partir del año pasado, cuando salimos del estado de alarma y, es, y este último año, pues sí que es verdad que ha aumentado muchísimo la, la demanda de campos y la venta, se han cerrado muchas operaciones que antes solo eran para, hasta, para clientes extranjeros que ahora mismo no se han hecho porque no están viniendo todavía o no han podido venir hasta ahora y que ahora se están juntando lo que es la comprador, el comprador local que ha cambiado la idea de comprarse un piso a comprarse un campo junto con el extranjero que está empezando a venir, a venir ya allí y que, y que también está... Demandando ese tipo de casas. Ah, pues eso está genial, un momento maravilloso para estar metiendo campos. Pues la verdad que sí. <laughs> y bueno, campos y también se llevaba mucho, es que claro, yo esto me voy enterando, pero tampoco. Eh, los pisos con mucha terraza. Eso es. La gente que decía, bueno, no me voy a meter a comprarme un campo, pero bueno, voy a meterme a comprarme un piso uh -huh. con mucha terraza. Es verdad, mucha gente está cambiando de casa de, de tener un piso normal si no le, daba, no le daba valor a la terraza o al balcón. Y mucha gente puso a la venta o ha puesto a la venta, y tenemos en venta sus propiedades por, por, por cambiar a, a un piso con una zona a lo mejor más, más amplia y con, y con balcón, sobre todo, y con que tenga terraza. Incluso al principio se movió mucho el tema de, de, con el teletrabajo, sí. el encontrar una vivienda con una habitación más, que si tuviera cuatro habitaciones y muchos, muchas promociones y muchas viviendas de segunda mano de, con cuatro dormitorios que antes no tenían mucha salida o. o no tenía mucho sentido porque las familias ahora no eran tan, tan grandes, al, tener, al tener, necesitar esa habitación más, o bien para que los nenes estudiaran, o bien para que los padres, algún padre que trabajaba en casa, tuviera ese despacho en, en casa, como estaba diciendo, pues se demandaba también esa, esa cuarta habitación, y bueno, un poco, han cambiado un poco los, lo que son los criterios de demanda, y sí que es verdad que se piden campos, se piden casas con terraza con balcón amplio, se piden un cuarto dormitorio, y, y bueno, esto es el, el día a día ahora, ahora mismo. Se piden muchas cosas, no sé si también está repercutiendo en la forma en la que la gente compra vivienda nueva. ¿La vivienda nueva está cambiando sí. eh, a la hora de, de construirse, a las necesidades que ha creado la pandemia? Pues las últimas promociones sí que es verdad que en las zonas nuevas de, de Elche, pues en la zona nueva del Trabalón, o bueno, en la zona de expansión de Elche normales, eh, sí que se ha cambiado. Las promociones que salen últimas salieron ya con un dormitorio más, que antes, eh, no sé, básicamente a lo mejor lo aprovechaban a hacer dos vivienda, una vivienda de dos dormitorios sí. o dos de dos dormitorios y ahora hacen una de cuatro porque tiene más, más, hay más necesidad y más demanda de esto. Así realmente los constructores también se han dado cuenta de que esto es lo que, lo que ahora mismo el cliente comprador está, está buscando. Bueno, ya vamos todos de la mano. Y ya te he preguntado, ves que he empezado hablando de, <laughs> de la casita de Santa Pola, el pisito en Arenales y estas cosas así de verano, porque ya nos, nos va metiendo nos, claro. nos hemos metido en el campo y se nos ha olvidado pues el pisito en, en, en Santa Pola. ¿Cómo va el mercado de verano? Igualmente, hay mucha demanda también. Estamos viniendo ya al cliente extranjero a comprar. El otro día he estado con... Bueno, estamos yendo muchas veces a Santa Pola, las propiedades que tenemos nosotros en venta. Y, y clientes de, pues, que no son clientes normales, a lo mejor que pensamos que son los ingleses o los eh. franceses, que es lo que más próximo tenemos, eh, de Polonia, de Hungría, Noruega o Santa Pola se están moviendo mucho también, de países nórdicos, pero bueno, son, son mercados que se están abriendo y que la gente en Europa está pasando, igual que nosotros, cerrados en su casa y quieren cambiar, y, y quieren, o vienen a comprar la segunda residencia aquí en la zona nuestra, que es, yo digo, siempre digo, que es una de las mejores zonas del mundo para vivir, que no está Costa Blanca, es eh. la zona del elche y, y mucha gente que está comprando incluso primera residencia y, y por el tema del teletrabajo, pues en vez de vivir en, en un país que pasan muchos, muchos meses al año, mucho frío, pues eh, vivir donde nosotros vivimos, con nuestro sol, nuestra, nuestra calidad de vida y, y poder, poder trabajar desde casa porque realmente se puede, se puede también trabajar desde casa en cualquier parte del mundo. Eso es lo mejor, yo creo, del teletrabajo, que nos ha abierto mucho la puerta, que mucha gente que a lo mejor vivía en otro país uh -huh. y trabajaba allí, pues ahora con el teletrabajo pues puede vivir aquí y Eso trabajar... Es. Desde aquí al final, ¿eso también ha, ha venido muy bien? Claro, claro, eso es un, un mercado que se, que bueno, el cliente se ha dado cuenta, el extranjero, que nosotros, como nosotros vivimos en esta zona nuestra, en España en general, pero en nuestra zona sí, en nuestra particular. Sí, está es estupenda. Nosotros vivimos, la, la, creo que de los mejores sitios de, para vivir, todo sí, el mundo. Sí, desde luego. Como digo yo, viene mucha gente de fuera a vivir aquí, por algo será, no, no será una cosa nuestra que no, no, por amor propio, es que si la gente viene es porque, porque bueno porque en elche se vive muy bien y porque tenemos muy cerca de la playa tenemos muchos, años, muchos días de sol mucho, un clima muy cálido y muy bueno y bueno unas, unas condiciones de vida que eso, atraen a cualquier, a, cualquier, a cualquier persona de otro país pues en nuestro aeropuerto ahora tenemos el ave tenemos tenemos de todo tenemos de todo por bueno, las carreteras eh... es que elche es una ciudad maravillosa la verdad es que sí y bueno aquí vamos a hablar ya de cosas más serias Ajá. porque si alguien está pensando en vender su casa tiene varias opciones de, de venta que yo esto no lo sabía, lo, lo desconocía y me lo vas a explicar tú, que tenemos la nota de encargo, la exclusiva y la multi-exclusiva. Eso es. O sea, son muchas opciones, pero vamos a empezar por la primera, la nota de cargo. Bueno, es? la nota de encargo es cuando una agencia, una inmobiliaria, cuando pones la casa en venta a una inmobiliaria, pues que como que se la das a una, a una inmobiliaria o se la das a muchas, pero sin ninguna responsabilidad sobre la venta de la casa y sin, un, y sin, y sin comprometerse la agencia a realizar muchas acciones para, para conseguir el éxito que es lo que lo que buscamos es la, el, el éxito del propietario del propietario del comprador en este caso el, del sí. propietario que sería vender la propiedad en un tiempo y con y con buenos clientes y, en, y bueno a un buen precio también sobre todo y, y bueno, y bueno. Entonces, esto es, la nota de, la nota de encargo es que yo, yo tengo una casa. Sí. Tú fíjate, es una cosa que no me va a pasar a mí nunca, porque los jóvenes lo tenemos fatal. Bueno. Eh, entonces, tú imagínate que yo tengo una casa y la, quiero, y la pongo a la venta. Y te lo digo a ti y a cinco más. Eso es. Pero sin ningún tipo de exclusiva, para que me cuelgues el cartelito y sí, poco ya. más. Bueno, bueno aparece bueno, el cartelito en casa. Y muchas... mi cartelito en la web, así, un sí. poquito de paso. De aquella manera que, a ver si la vendo... A ver si la vendo, pero si, tampoco sin... Yo sin muchas tanto. veces lo digo a los, clientes, a los clientes, es como un poco jugar a la lotería, pero... Sí, lo, no, lo, sí. lo, pero si cuando, la vendes, la vendes, pero bueno. Claro, si te compras la lotería a lo mejor te toca y a lo mejor no te toca, y esto es lo que pasa, que lo que están jugando, como digo yo, están jugando con la casa que es de otra persona, que es el propietario, y no, y no sí. hay... No están jugando... Eh, no, no están jugando, como dijéramos, limpio, porque no están, no están haciendo a lo mejor todas las acciones que se pueden hacer hoy en día para vender una propiedad, porque bueno, no hay un compromiso claro en hacerlo. Y luego yo, por ejemplo, si te digo, mira, no me interesa tener la casa puesta en cinco inmobiliarias o en seis, la quiero tener solo, solo contigo. Eso sería exclusiva. Eso es la exclusiva de que solo una agencia inmobiliaria la puede vender y no comparte con nadie, nos comparte sus honorarios. ¿no? ¿Vale? Nosotros, eh, está la exclusiva en este plazo, se fija un plazo la exclusiva y, y el, el, el agente de, la inmobiliaria que lleva esta operación o está, te representa no comparte con nadie y te limitas mucho a que solo puede aparecer el comprador en esta agencia claro esto es bueno es un poco como se trabajaba antiguamente y, y que bueno no, a, a, hay veces que ha tenido éxito por suerte como a lo mejor con la nota de encargo, pero ha tenido eh, bueno eh, no se ha podido no se podía compartir y costaba más llegar a, a un comprador y luego está la multi exclusiva que yo creo que es un poco ya el remix lo de sí, las, bueno. las dos juntas ¿no? <laughs> la multi exclusiva es eh, como trabajamos nosotros en Varadero inmobiliaria que es eh, nosotros pertenecemos a MLS Elche Santa Pola. Bueno, yo ahora mismo soy el presidente de esta asociación. Abarcamos, somos 35 agencias inmobiliarias. Y cuando publicamos o firmamos un contrato de exclusividad con una de las inmobiliarias, automáticamente se publica en las otras 34 inmobiliarias. Entonces, ese, ese, se hace un trabajo de publicación, de comercialización, pues desde que va un fotógrafo profesional, se prepara lo que es el homesteading, que otro día, si sí quieres, hablamos de esto, prepara la casa para que le. Pero esto la... es importantísimo, porque claro, yo el acceso a la vivienda, limitado, pero bueno, o sea, ya se Severa, pero el acceso al alquiler sí que lo tengo. Bueno, y el, el, el claro, ver aplicaciones de estas de casas claro. eh, es súper importante. Y luego hay gente que dice, madre mía, ¿cómo colgo estas foto? Estas fotos que dan pena y me está mordiendo sí. la lengua, pero no lo puedo soltar. <risa> <risa> que dan pena y como puede ser que una, una, algo que valga tanto dinero sí. eh, se, se, se menosprecie se trate tan, de esta manera, que no se publican como en las fotografías. No se despersonalice, no se, para llegar a, al máximo número posible de compradores, que es lo que al final que es la multi-exclusiva, llegar a, con todas las inmobiliarias al, a, todos los, a todos los compradores que llegan a todas las inmobiliarias que estamos asociadas. Ese, esa propiedad está en esa, en, esa, en esa base de datos común y esa base de datos común, eh, pues, comparte, o sea, cruza compradores con vendedores en todas las inmobiliarias, en todas las agencias asociadas, multiplicando el éxito. Hay veces que una propiedad pues, se vende en horas o en, en días. Porque hay un comprador en otra agencia inmobiliaria que estaba esperando que saliera esa vivienda y ha sido publicarla y ponerla en marcha y, y, y venderse rápido y en, bu en un buen precio, no porque se haya vendido pues, a un precio barato o, o porque haya necesidad, que a veces se piensa. Mm. No, no, en un precio que es el correcto y que el comprador estaba esperando que, que, que saliera esa casa para comprarla. Tú fíjate lo que aprende una de, del mundo de las inmobiliarias. Esto es, esto es maravilloso. Pues Fernando, muchísimas gracias por comentarme todas estas opciones. Ajá. Que esto pues pues esto siempre está bien saberlo. Claro ¿no? hombre. La multiexclusiva siempre la puede utilizar. Pues muchísimas gracias. Otro día hablamos de la decoración de las fotos. Eso, que eso es. también me interesa mucho. <laughs> bueno muchas gracias Fernando. Muchas gracias Lidia. Ahora es el momento de acercarnos hasta la redacción del Che Noticias. Allí nuestros compañeros de informativos lo tienen ya todo preparado para ofrecernos un pequeño avance de la actualidad que podrán ver en tan solo unos minutos a partir de las nueve. Nos lo cuenta Mario Abril. Mario. Pues sí Lidia, a partir de las 9 de la noche en Elche Noticias ampliamos la información de este jueves, pasa por ese anuncio del presidente de la Generalitat Chimo Puig que ya adelantó aquí en Radio Elche y en Elche Televisión sobre que a partir del lunes va a decaer el toque de queda que nos venía acompañando en las últimas semanas y también se va a proceder a facilitar la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la mañana. Esa información la ampliaremos como decimos eh, a partir de las 9 de la noche en Elche Noticias y también les contamos que a partir de este sábado se pone en funcionamiento el servicio de socorrismo y salvamento en las playas de Elche. Se va a hacer primero a través de un contrato menor hasta que la empresa pueda formalizar la adjudicación que se hará a lo largo de las próximas semanas. Presenta importantes mejoras como eh, más meses del servicio. Se va a ampliar desde junio hasta octubre. Todos estos datos los damos a partir de las nueve de la noche en Elche Noticias. Pues muchas gracias Mario, estaremos también aquí muy atentos de cuándo se puede empezar a ir a la playa con ese servicio de salvamento y socorrismo y sobre todo con el fin del toque de queda en la Comunidad Valenciana. También estamos pendientes de la información de los deportes que nos la trae como cada día nuestro compañero Pepe Morago, Pepe. Hola Lidia, ¿qué tal? Un saludo a todos los espectadores del Che 7, preparando el informativo de deportes. Hoy hablamos de Gonzalo Verdú, el capitán del Elche, segundo capitán, el primero sigue siendo Nino que todavía no. No ha decidido su futuro y Gonzalo Verduque ayer era operado en la clínica Ripoil y de Prado de Murcia por los doctores eh, Ripoil de Prado y César Quesada de la Gala, que es el jefe médico del Elche Club de Fútbol. Tenía una lesión parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. No es una lesión grave, pero él no ha querido arriesgar con el tratamiento conservador y ha preferido que le hagan la cirugía. También vamos a escuchar al técnico del Elche Femenino, Quique Cano. Las ilicitanas van a disputar el playoff de ascenso a la Segunda División Española, a la categoría de plata, contra el equipo Gran Canario de la Garita. El partido de ida será aquí en Elche el domingo 13 de junio. Este fin de semana que viene, no, el siguiente. Así que todavía quedan competiciones en el deporte licitano. Lo repasamos en Elche 7, televisión, en el tiempo de deportes. Hasta luego. Como cada día les recordamos la importancia que tiene la compra local y de proximidad, muy importante para sus vecinos y vecinas y también para el medio ambiente, ya que ayuda a reducir las emisiones de CO2 al planeta. Así que ya saben, desde el programa Viva la Gente, les animamos a que compren en su barrio y a que compren en su ciudad. vamos en viva a la gente hablando de medio ambiente, lo hacemos con la concejala de Sanidad, con Mariola Galiana, y con Estefanía Hernández, técnica en CTL, la empresa encargada ahora mismo por el ayuntamiento de controlar los mosquitos en la ciudad de Elche. Digo controlar porque no estamos erradicando los mosquitos, los mosquitos como buen día del medio ambiente forman parte de nosotros, forman parte de nuestro ecosistema y tienen que vivir entre nosotros, pero sin eh, que se produzca tampoco grandes aglomeraciones. Efectivamente lo que buscamos es un equilibrio, ¿no? eh, de velar en minorizar esa eclosión o esa proliferación eh, de mosquitos, pero siempre buscando ese equilibrio de velar por el medio ambiente, porque eh, bueno, tenemos que saber que cualquier insecto, cualquier animal que hay en la naturaleza, sirve, está en esa cadena del ecosistema y sirve de alimento pues a otro tipo de, de especies como puedan ser aves, que muchas de ellas inclusive en el club de Gardevan se han recuperado, que están en peligro de extinción y su alimento son los mosquitos la salamandra que está protegida su alimento es el mosquito en fin, reptiles, ranas eh, libélulas, cuánto claro. tiempo que lo comentaba antes con Fanny que, que no vemos libélulas pues bueno, pues también es el mosquito es, eh, se alimenta eh, o sea, perdón, la se alimenta del mosquito. Con lo cual, eh, si no queremos que el cambio climático avance, proteger al medio ambiente, hay que velar siempre por un equilibrio, no erradicar. Sé que el mosquito es un insecto, mo eh, un insecto molesto, pero eh, tiene que, que estar dentro de la naturaleza. Por supuesto, el mosquito tiene que estar entre nosotros, eso sí, siempre pues, es, es molesto, pero en su justa medida nos hace falta a todos para continuar. Y también es importante realizar este control de los mosquitos con productos adaptados que sean buenos para el medio ambiente, ¿no? Porque no podemos estar echando cosas malas a, también a nuestro entorno que es de todos. Aquí Fanny nos nos puede nos puede identificar muy bien qué tipo de productos, porque CTL Sanidad Ambiental no. eh, también en combinación con el ayuntamiento siempre eh, pues lo que decía no. velando por el medio ambiente utiliza un tipo de productos menos nocivos, ¿no? Pues sí, eh, actualmente también hay que decir que en la Unión Europea cada vez los biocidas están, se restringen más, intentan que sean menos nocivos y los fabricantes también van mejorando sus, sus productos. Eso también nos permite eh, tener productos cada vez menos, menos contaminantes eh, para poder utilizar. En el caso de los mosquitos hay un producto que, que es larvicida para matar las larvas, no los adultos. Es completamente biológico, es na, en, no es nocivo. Y lo podemos utilizar absolutamente incluso en, en zonas en humedales y en zonas protegidas, porque es inocuo. Entonces, eh, la base de los trabajos que se realizan es la localización de focos y su tratamiento con este producto para evitar el tener que utilizar o usar solo el mínimo. Eh, productos más nocivos que ya son los, los que se utilizan en tratamientos adulticidas. Además, hay que decir que este producto larvicida es selectivo para las larvas de mosquito. O sea, hay otras larvas, de, por ejemplo, de libélula, como dice Mariola, en el agua, o peces, anfibios, mm. y no les afecta. Bueno, eso es muy importante porque también sí. ayuda. A conservar nuestro entorno, a proteger también a, a las especies, que es muy importante. El otro día, precisamente, hacíais la presentación eh, de uh -huh. forma conjunta de toda la nueva maquinaria, de todo lo que va, va a poder ver la, la ciudadanía, de cómo se trabaja eh, uh -huh. para que no haya pues, grandes problemas de mosquitos este verano. Mariola, incluso te veíamos subida a un cuadro. Lo probé, lo probé. Creo que tenemos la, las imágenes, no sé, no sé si las tenemos por ahí, pero bueno. Que... Sí, sí. Bueno, la verdad que yo tengo que agradecer mucho a la empresa porque ellos saben que desde el ayuntamiento queremos una gran apuesta en, en, en la lucha, ¿no? en intentar atajar cuando hay grandes eclosiones o cuando realmente es una plaga que a día de hoy no la tenemos, tan solo hemos tenido una plaga, un episodio puntual. La verdad que bastante grave, porque fue un caso mm. excepcional, como fue el en Dana. 2019, con la DANA. Después del Gloria también tuvimos otra eclosión. A día de hoy hay mosquitos, pero bueno, está muy controlado. Entonces, a través de, de esta maquinaria es una apuesta bastante firme y decidida en cuanto surjan esos grandes focos, pues para poder actuar con mayor rapidez y, sobre todo, acceder a aquellos lugares donde. Pues la persona eh, andando con un coche tradicional no puede acceder, por eso, eh, mira, mira, el quad ahí está, el quad, pues nos, les va a permitir acceder a, a zonas con muy difícil acceso o complicado, ese es el cañón nebulador, hmm. el cual pues utiliza la UME y el dron eh, también es una gran apuesta que ello nos va a permitir o le va a permitir en este caso a los técnicos acceder a, a zonas totalmente imposibles de acceso. Además tiene un, una carga de bastante capacidad para hacer tratamientos de estos serían de larvicidas, ¿no? Correcto. Eh, que lo, lo que nosotros intentamos, por eso, el ayuntamiento, aunque no lo sepáis, hacemos tratamientos de mantenimiento y de control a lo largo de todo el año, inclusive en, meso, en meses eh, fríos, como pueda ser enero o pueda ser diciembre. Mm. ¿Qué pasa? Que claro, estos trabajos se tienen que intensificar eh, siempre que hay eh, lluvias y, y aumento de temperaturas. Claro. ¿Qué problema o qué tendencia estamos teniendo estos dos últimos años o estos últimos años en cuestión a meses? A, a, antes era. En eh, los meses de invierno no se hacía absolutamente nada y luego a, a partir de, fin, de primavera, final y verano es cuando se hacían estos tratamientos. A día de hoy, con el cambio climático, una vez más se está mostrando y dando la evidencia de ese real cambio climático, pues a lo mejor en meses como pueda ser febrero, que nunca se han hecho este tipo de tratamientos, tengamos que hacer un esfuerzo extraordinario, porque por no ir más lejos, el febrero pasado hubieron las lluvias eh, más intensas registradas sí. en la última década y encima nos metimos en febrero, en, en 28, en 28 grados. grados, que es muy parecido a lo que está pasando, por ejemplo, esta semana. Esta mm. semana también estamos un poco igual. Llovió el lunes, va a llover el mañana y el sábado. Y calor. Y calor, y porque calor. claro, el, el lunes teníamos una lluvia increíble, un sí. mal tiempo impresionante. Mm. Y hoy ya estamos en sandalia, con manga corta. Eso al final genera ¿no? esos focos también. Claramente. ¿no? Y ella te puede, te, Fanny puede explicar que la verdad es que yo a veces digo, el trabajo que, que realizan los técnicos <laughs> es bastante ingrato. porque... <laughs> Cuéntale, cuéntales eh, lo que suele pasar en estas, en estas fechas sí. cuando llueve. Sí, por ejemplo, lo que tú comentas, estas últimas lluvias ha habido zonas que se han registrado hasta 70 litros claro. eh, por metro cuadrado. Entonces, lo que pasa es que no fueron, eh, como otras veces, muy torrenciales en un par de horas, pero aún así el agua queda acumulada y encharcada, y como todos los meses atrás también ha llovido, el suelo está muy húmedo. Entonces eh, se producen gran cantidad de charcos por todo el término municipal y hay que recordar. El se tiene 37 pedanías. ¿o? No, 327 kilómetros y 39. <laughs> Entonces, claro, son, eh, se forman charcos por muchísimos sitios, sobre todo las, las zonas más, <coughs> más del, del sur que eh, tienen todos saladares inundables. Entonces, eh, hay que ir y, y tratar todas eh, esas zonas. Entonces, es muy, muy costoso. Zonas de saladares cuesta mucho, eh, hay una vegetación, es que vegetación muy dura y mucho carrizo, y entonces hay no. zonas eh, que son inaccesibles, muchísimos focos, incluso hasta sala, eh, zonas inundables dentro de propiedades privadas, que claro. tú ves la valla y ves toda la propiedad privada, que es un charco enorme, entonces… Mm. Abarcar todo es, es muy sí, costoso. Claro. Sí, es difícil. Y luego está siempre la campaña que realizáis sí. desde el Ayuntamiento de Mariola para pedirle a la gente que tiene esas fincas, esas piscinas, claro, y, sí. eh, incluso la gente que, pues, que no tiene pues, un terreno tan grande sí. en casa, que vacíen las macetas, mm. ¿no? que hagan esos pequeños gestos. Esa campaña que comentas, que este año la, 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 la va a comenzar ya, la hemos titulado al mosquito tigre ni agua, <laughs> en realidad el mosquito tigre, eh, su, su hábitat está en las propiedades privadas, ¿vale? Entonces el ayuntamiento no puede eh, actuar dentro de una propiedad privada. Nosotros solamente podemos actuar en, en zonas públicas, en sitios públicos. ¿Qué pasa? Que eh, lanzamos esta campaña un poco de sensibilización, de información, de concienciación dirigida a la ciudadanía porque to todos debemos de colaborar. Es decir, a veces ella dice, es que nos, nos pasan avisos y luego vamos y el foco está en el pro la propia persona que te llama, en su propia casa, en su piscina, en que tiene los maceteros acumulados de agua. Entonces, con esta campaña lo que pretendemos es concienciar que para atajar la problemática del mosquito, que no buscamos su erradicación, uh -huh. es eh, la colaboración de todos y qué pautas tienen que, ha que hacer cada ciudadano en su propiedad. Por ejemplo, el tema de las piscinas en, en Elche, bueno, eh, afortunadamente somos un, un término municipal muy singular, con muchos parques, mm. parajes naturales y muchos campos, propiedades privadas con piscina. Entonces, para que tu piscina no se convierta en un foco para ti y para tus vecinos, debes de tratarla año entero. Mm. No o vaciarla. podemos dejar la piscina, ponerle cloro solo en verano no, no, y luego el resto del año dejarla, ¿no? Tú está, estás inconscientemente contribuyendo. A esa problemática. Por tanto, pues lo, lo comentábamos el otro día: clonar, o sea, tratar el agua todo el año. Además, encima te va a servir para el año siguiente mm. y ahorramos agua. También estamos también en bien. la Semana del Medio Ambiente. Si la, ¿Que no puedes ir eh, todos los fines de semana? Pues le echas más cloro, que te aguante, pues qué sé yo, unas semanas, un mes. Y de vez en cuando tienes que visitar tu casa. El tema de los maceteros nos está dificultando muchísimo. La, eh, ella lo comentaba también: eh, las. As la, las tortugueras, fuentes ornamentales, están... Luego, también es muy claro. típico en el campo de Elche, eh, acumule, cuando llueve, acumular agua para el riego, que eso está sí. muy bien, porque estamos ahorrando. Pero, ¿qué debemos de hacer con esos recipientes, con esos bidones, con esos cubos? Pues simplemente, que ella daba el otro día este consejo, simplemente con ponerle una tela, eh, una mosquitera, una tela asfáltica, eh, con una gomita, lo que estás haciendo es que el agua pueda entrar pero el mosquito no puede eh, la, eh, lanzar los huevos dentro de claro. ese bidón. Por tanto, estás ayudando y estás contribuyendo. Tema sí. de los charcos que nos pasó con el Dana muchísimo en propiedades sí. privadas. Cuando hay lluvias fuertes, revisa tu propiedad. Y de esa forma vas a contribuir a tu bienestar y al bienestar de, de tus vecinos. Y eso es muy importante y debemos todos contribuir. A, a bueno pues a intentar mm. minorizar esta problemática como puedan ser los mosquitos. Es fundamental además en una zona como esta que también el agua nos hace mucha falta, ¿no? Que yo mm. aquí es una de, de las mejores cosas que pueden pasar. Sí, una alegría. Y, y mm. al final también hay que, pero también hay que tener un un equilibrio, ¿no? Entre entre la importancia que tiene el agua y también la importancia que tenemos de evitar plagas innecesarias de mosquitos. Efectivamente. Y, mm. y luego y luego también eh, el, el otro día me lo comentaba mucho fan y que cada vez pues eh, nos volvemos todos en general eh, un poquito más exigentes sobre la cuestión esta mm. cuestión. ¿Qué pasa? Que es que te vuelvo a insistir es aparte que la erradicación sería totalmente imposible. Eh, eh, tenemos siempre que buscar ese equilibrio en, en que el mosquito eh, es, pertenece a la naturaleza y no, y no podemos erradicarlo. Hay que buscar el equilibrio, tenemos todos que ayudar, tenemos todos que colaborar. Y, y luego, mmm, eh, yo sé que, que venimos de unos años de sequía sí. muy, muy larga, llevábamos como 8 o 10 años de sequía y de repente llevamos dos. Con grandes lluvias. Sí. Entonces, claro, al, al, al volver a ese ciclo de agua ya a esa no estamos ciclo, ya acostumbrados ¿no? a, 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 que, que, a, que, a que nos lleva tanto. Estamos acostumbrados a, no, a tenerlo así todo seco, que, que no nos haga falta ir al campo a echar nada, a la piscina, nada, que no nos haga y, falta el macetero. Sí. Y ni entonces nada. creemos que sí. es que hay una closión masiva de mosquitos, ¿no? Es lo que ha habido siempre <laughs> al, eh, con la puntualización del Dana. Sí. Eso sí que fue una gran plaga, pero bueno, por la excepcionalidad de, de, de aquello que pasó. Eh, pero mmm, hay, que, hay que contribuir, yo por ejemplo soy alérgica, es de decir, a una clase de mosquito que no sé cuál, pero a una en concreto, igual, igual será al, al tigre seguramente, Puede ser. y yo en casa, pues ¿qué, qué, ¿qué hago? Pues me instalé mis mosquiteras, eh, mi enchufito de, para la mm. luz no falta, pues apoyo con, con velitas de citrón en las platitas estas que te vienen sí, que dicen, son sí, anti-mosquito, sí, sí. en fin. Pues eh, con ese tipo de cuestiones, el, el productos repelentes, lo que ha habido siempre, yo mm, siempre se lo comento también a Fanny, yo he, he veraneado muchas, muchos años en Arenales y yo me acuerdo que mi madre iba con el aután y con el bocadillo. O sea, quiero decir que es que mosquito tiene que haber. Mosquito ha habido siempre y más en esta zona que es súper común y yo creo que lo importante es pues la labor que estáis llevando a cabo de controlarlo con productos ecológicos que no dañan al medio ambiente y que al final mantienen también... Al mosquito y que no le perjudican. Muchísimas gracias por venir, por hablar de, de los mosquitos en este día tan importante del día del, de esta semana del medio ambiente que estamos eh, estamos disfrutando entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos. A ti. Y como cada día, vamos a conocer cuál es el tráiler de la película de esta noche, como siempre, de la mano de Sofás la Albufera. Sofás Albufera te ofrece esta película. El canal de Yucatán, que transcurre entre Cuba y México, es uno de los pasillos marítimos más peligrosos del mundo. En los 70 fue un mar de hierba por el contrabando de marihuana entre Colombia y Florida. Los traficantes lo llamaron el Ojo. Esta película está basada en hechos reales. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué coño haces? ¡Venga! Estás colocada, Sadie. Cállate, cabullo. Vamos a ser ricos, tío. ¡Seremos ricos! En Sofás Albufera somos fabricantes. Sofás diseñados y fabricados para tu mayor confort y bienestar. El sofá es una de las piezas más importantes para crear tu lugar de descanso. Visita nuestra amplia exposición donde podrás encontrar el sofá de tus sueños adaptado a tu hogar. Sofás Albufera, Carretera Crevillent, a 500 metros de Carrefour. De Colombian Connection ya lo han visto esta noche en nuestro espacio Cine Noche a partir de las 10 aquí en Elche 7. Ahora les dejamos con el informativo con Elche Noticias con nuestro compañero Mario Abril. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 8.